Trabajando en la comunidad de Paso Sosa, en el interfluvio entre el río Teuco y Bermejo, donde trabajamos a partir de la escuela y la asociación comunitaria Yentakki, que es de la comunidad Com. Y lo que intentamos hacer desde el año pasado es un proyecto que está cogestionado, o sea que entre todos, entre todas las instituciones, incluso las de la comunidad, construir una cocina para la escuela de la comunidad. Bueno, y en este proyecto que lo armamos, lo diseñamos entre todos, la institución colabora con algún aporte. Yo soy Toba, soy director de la escuela 1037 del paraje Paso Sosa, que está ubicada a unos 460 kilómetros de la capital de Resistencia, al norte. Prácticamente la escuela tiene una matrícula de 90, incluyendo nivel inicial y primario, 90 chicos, que casi el 99,8 son chicos indígenas de la etnia Toba, y nosotros nos autodefinimos como Com. Si bien se tomó esta metodología de trabajo, la construcción natural, las comunidades indígenas ancestralmente ya viene con esta práctica, que a partir de eso empezamos a trabajar con la comunidad para ver cómo, de qué manera podíamos hacer ese proyecto. Y conjuntamente con los padres empezamos a pensar del tema de esta técnica. ¿Sí? Si bien, como les decía, esta construcción, las comunidades prácticamente ya la venían practicando ancestralmente, esta práctica de la construcción natural, se pensó el tema de hacerlo con ladrillos, ¿sí? Ladrillos hechos de adobe sin que se cocine. ¿Sí? Y eso ahora, lo nuevo de esta técnica era la incorporación de la bosta de caballo. Así que eso es algo novedoso para la comunidad, y la edificación también. Prácticamente y está hecho la mezcla o la unión de los dos ladrillos, está hecho prácticamente del mismo material. Bueno, el trabajo nuestro es hacer el adobe. Primero hicimos la prueba de tierra, tenemos que buscar y lo más lindo de la tierra,
Después cuando encontramos, hicimos los ladrillos, le buscamos todo, partillo, bosta de caballo y tierra. Bueno, en ese trabajo nosotros estamos haciendo una cocina, que es la parte de la escuela. Estamos haciendo una cocina que ya casi están terminando. Entre los chicos que están trabajando, son 20 chicos que andan trabajando. Lo que es la parte de cimiento, de la parte de la base, le hicimos todo construcciones de puro. Después levantar la pared, las mismas tierras que nosotros estamos ocupando para hacer el adobe, y para pegar ladrillo, todo eso. La terminación, la parte del techo, le pusimos chapa. Lo que es la pared, hicimos revoque, las mismas tierras, revoque grueso, revoque fino, todo lo hicimos nosotros. La parte de invierno hace frío, pero la casita es muy calentita, la parte de adentro, si está bien terminada, bien rebuscada, bien haciendo bien hecho, es muy caliente. Y la parte de verano es muy lindo para también estar. Si no es lo mismo que la diferencia de la otra casa, que todos son construyendo de materialmente, no es lo mismo, es muy diferente. Nada más que las casitas de adobe son más resistentes, más lindas para estar todo. De este convenio, más que nada, es promover las políticas de empleo que tiene el Ministerio de Trabajo en las comunidades indígenas. Y lo que vimos en esta experiencia que tenemos de un año es que promover estas políticas de empleo, más que nada, significa como acompañar procesos de autogestión de los territorios comunitarios. Demostrar que en la zona por ahí se promueve mucho el empleo y la capacitación a través de lo que es la albañilería convencional con ladrillo y cemento, y queremos demostrar que el empleo en la zona es la construcción con tierra. Pueden conseguir localmente, porque son viviendas de bajo costo, porque la gente ya tiene conocimientos técnicos de cómo tiene que construir estas viviendas. Y bueno, básicamente porque son como viviendas más viables, tanto ambientalmente en la zona. Por ahí hay un poco de prejuicio sobre lo que es la bichuca, pero la construcción con tierra, si tiene una buena terminación, si tiene un buen revoque, no genera un hábitat para que viva la bichuca. Porque una casa de cemento y ladrillo cocido requiere un gran consumo de energía para calentarlo en invierno y para refrigerarlo en verano. En este caso, la construcción con tierra como que le permite a la gente no tener que usar leña de más o no tener que tener un consumo energético.